tres. ¡Chiqui, te une a la misma onda! ¡Chiqui, te une a la misma onda! ¡A la mía! ¡A la dos! ¡A la misma onda! Levanten la mano, ¿quién está de acuerdo en apoyarla para la gobernatura? Con ganas, así como ellos se preocupan por nosotros, que están en la pelea de nosotros, vamos a estar pendientes con ellos. Vamos a apoyarla, vamos a irnos por todos. Vamos a dar la bienvenida al diputado Román Cortés y a su esposa, a su linda esposa, con mucho respeto. También hemos bajado lo que llevamos de la Cámara alrededor de 180 millones de pesos directos de la Cámara Federal para Atizapán. Es una cifra que no se había bajado nunca en Atizapán de Zaragoza por medio de los diputados. Este año que pasó hay un récord histórico en obra del municipio. Se invirtieron 300 millones de pesos en obra directamente en la administración. Y por parte de nosotros como diputados también tenemos ahí, no se había bajado tanto recurso, llevamos 180 millones de pesos, hemos bajado en año y medio alrededor, pues es bastante, es más del presupuesto que tienen muchos municipios en obra, nosotros hemos bajado. Entonces tengan la certeza que estamos trabajando, que estamos de la mano con ustedes. Yo creo que ustedes lo han visto, la presencia que tiene la administración, que tiene el partido. Tenemos obras en todos lados, estamos en escuelas, los temas de seguridad, ahorita también vamos a bajar, en materia de seguridad vamos a bajar recursos federales, un proyecto que estamos haciendo igual en conjunto con el ayuntamiento. Los manda a saludar también la presidenta municipal, de hecho sabía que venía para acá, pero Ana Banderas, pero nos dividimos hoy porque se fue a inaugurar una calle y yo me vine acá con ustedes, de hecho me salí corriendo. Ahorita, de hecho ella venía, testigos, no salí corriendo, no, mira, ahorita me están ahí, no, cuando salí ya ni me vieron, me estaban hablando. Pero no, yo les agradezco mucho todo el apoyo que siempre nos han brindado, no nada más es estarlos buscando en tiempos de elecciones, no nada más es estar, pues cuando, yo me decía antes de ser diputado, no nada más cuando hay elecciones que nos busquen, ¿no? Y ahora yo estoy en esta parte, igual que ustedes, ahora yo estoy en la otra parte, ahora yo soy el diputado. Pero he estado en la parte con ustedes, entonces pues hemos estado tratando de tener la cercanía siempre, aquí con el Güero Reyes, como le digo siempre con mucho cariño, pues siempre hemos estado trabajando desde que iniciamos esta administración, desde que iniciamos también la diputación, pues hemos estado en contacto, él es una persona muy activa que siempre está pidiendo para ustedes, está viendo que estén bien las calles, está viendo que se bachee, está viendo que se pinten las guarniciones, está pendiente de las luminarias, está pendiente de su gente, de tercera edad, que haya sillas de ruedas, bastones, amigos, la verdad que todo mi reconocimiento, es alguien que se le tiene que aprender mucho, la verdad, yo cada que estoy con él le aprendo bastantes cosas, ¿no? Es al revés, la verdad, yo le enseño y él me enseña a mí, entonces, pues es muy padre esto, ¿no? Yo les agradezco de verdad, vamos a estar en comunicación constante. Lo que vayan necesitando, pues vamos a ir trabajándolo y que confíen en nosotros, vamos a seguir adelante. Muchas gracias, que Dios los bendiga y aquí vamos a andar. Vamos a empezar ya la entrega, porque ya sé que ya tienen tiempo aquí. Gracias.